Vive Chile Elqui, Señal 3 BTR en La Serena y Coquimbo, presenta Vive el Deporte, con la conducción de Rodrigo Gutiérrez y Jorge Evans Rojas. Todo el acontecer deportivo de la región de Coquimbo. Análisis, estadísticas y los protagonistas de la actividad local. El Estelar Deportivo comienza ahora. ¡Vive el deporte! ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos a una jornada más de Vive el Deporte, fin de semana a través de la siguiente de BTR. Bueno, un programa especial que se emite en este día miércoles, pero que lógicamente las repeticiones nos permiten cubrir el fin de semana con actividades deportivas regionales, por supuesto, nuestro acento y también temas nacionales que han marcado la pauta durante estas últimas horas. El triunfo de la selección chilena ante Perú, el camino de Chile rumbo al Mundial de Rusia, que se había complicado, pero parece que se alivió un poquitito con este triunfo ante los peruanos, y lógicamente la previa de los equipos locales, La Serena, que jugará de local el día sábado frente al cuadro de Deportes Valdivia. La Serena obligaba a ganar, hace tres meses que no gana como local y como forastero, va a jugar en la portada, y Coquimbo, que se traslada a la tercera región para enfrentar al cuadro de Copiapó. Estaremos hablando de eso y, por supuesto, de todos los deportes que no tienen pantalla y que nosotros los tenemos en nuestra pauta junto al equipo de Vive el Deporte. Hoy deja la producción y viene al panel nuevamente don Patricio Leiva. ¿Cómo le va, Patito? Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Bueno, saludar a todos los televidentes de Vive el Deporte por la señal 3 de BTR. Y como tú lo decías, un día atípico, podríamos decir acá en la... Alegre. Alegre, porque estoy yo en la conducción del programa. Además. Pero no, también porque el té es más dulce, la marraqueta es más crujiente, el triunfo de Chile deja un sabor bastante especial y muchas ganas para poder... dar a conocer todos los deportes, bueno, toda la información de las clasificatorias, el deporte regional también, tenemos fútbol, hay también otras cosas, los polideportivos son muy importantes, se hizo un campeonato de cheerleaders en la región de Coquimbo y también el campeonato sub-16 de básquetbol que se realizó en el techado municipal de Coquimbo. Todo ese material lo tenemos preparado para el día de hoy, así que les invitamos a que nos acompañen durante esta hora de programa a través de la señal 3 de BTR. El equipo completo de Chile Elqui. Jorge Rojas está fuera de la ciudad. Le mandamos un saludo a nuestro conductor habitual que también está cumpliendo labores de producción para sí, Renderman. Sí. Así que le mandamos un saludo a Jorge que debe estar aprovechando de almorzar ahí acompañado como puede hacerlo ahora. Sí, claro. Esperemos claro. Que le dure ese envión anímico. Que esté acompañado por mucho tiempo más. Eso, exacto. Le hace bien. Un saludo, Coco. Bueno, saludamos a nuestros pisadores que nos acompañan. Yo quiero saludar a la Inmobiliaria Nova, que es calidad de vida. Inmobiliaria Nova, Pato Leiva, usted sabe muy bien que tiene una gran cantidad. Usted lo destacó la otra vez, la importancia de los departamentos del condominio Alto Hacienda, departamentos bonitos, departamentos cómodos, departamentos que... Exactamente, pero departamentos de gran calidad que usted puede adquirir. Fíjate que el día 21 y 22 de octubre se va a desarrollar la Expo Full Crédito Hipotecario organizado por la Inmobiliaria Nova, porque le permite a usted en la sala de ventas del condominio Alto Hacienda tener a ejecutivos de los distintos bancos para que usted consulte su opción de crédito hipotecario. Ahí está el mapa de ubicación. El Alto Hacienda está esquina Ruta Ovalle con Camino Guachalume, 21, 22 de octubre, Expo Full Crédito Hipotecario de la Inmobiliaria Nova. Ahí están los bancos que van a participar de esta feria Expo Full Crédito Hipotecario. Ven por tu crédito hoy, viernes y sábado, durante las horas en las cuales no atiende la sala de ventas. Así que viernes por la tarde-noche y sábado durante gran parte del día puede consultar por su opción para financiar la compra de este departamento en el condominio Alto Hacienda. Una invitación que nos hace, por supuesto, la Inmobiliaria Nova, que está con nosotros en www.inmobiliarianova.cl. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bueno. ¿Usted tiene celular? Sí, acá tengo mi celular, pero está protegido. Está protegido. ¿Y dónde se aperó de eso? Yo lo hice en AkiChip. AkiChip, donde pueden encontrar todo para su celular, proteger con carcasas de vidrio, las láminas de vidrio, las carcasas. Hay una de vidrio templado que es muy buena. Es muy buena, muy buena. Yo no la tenía. Para utilizar el celular. Los cables tanto para cargar los celulares, para USB. Hay también unas novedades. Yo me di una vuelta la otra vez y hay un reproductor para colocar en la ducha. Mediante USB, uno coloca ese parlantito
y lo puedes escuchar en la ducha. Para la gente que le gusta cantar en la ducha, impecable. Oiga, pero trae un adelanto, pero extraordinario. El equipo VR. Esto es realidad virtual. Realidad aumentada. Yo me puedo poner esto, ¿no? Pero no. Pero se ve maravilloso. Usted puede ver cualquier tipo de video en este, en esta tecnología. La realidad aumentada. Ahí está, ¿ves? ¿Ah, qué hizo? ¿Pone el celular ahí? Se pone el celular aquí, ¿no? ¿Sí? Se pone por ahí. Claro, ahí, claro, tiene una cobertura, qué sé yo. Y usted se instala esto así, que debería ir así más o menos, ¿no? Con el profesor Rosa. Ahí. Vamos a ver el video de pum. Y aquí ve con realidad virtual, VR. De hecho, en los canales de YouTube aparece el logo de algunos videos VR. Y se activa. Que son para ver con esto. Ah, que son el 360, sí, pero maravilloso. Aquí Chip tiene este adelanto para que usted vaya a consultar el edificio Serena Oriente. Muy bien. Ahí está. Parece una visión nocturna esta de Star Wars, me acuerdo de lo. Por el color blanco y negro, ¿no? Sí. Un Stormtrooper, exactamente. Bueno, yo quiero también saludar a Carmona y Compañía. Carmona y Compañía, que es absolutamente la industria y la empresa regional que nos trae lo mejor del mundo motor a nuestra región. Ahora nos sorprende con esta tremenda camioneta, la Amarok de Volkswagen. Una camioneta espectacular, usted la puede ver en imágenes. Una camioneta de fácil conducir con un motor 2.0 turbo diésel, control electrónico de estabilidad. Usted puede ver las prestaciones que tiene, seguridad en todos los caminos de la región, tracción 4x4 permanente. Usted puede ver en este video cuáles son las características. Frenos ABS off-road, ideal para que vaya prácticamente a jipear, a una duna, a un sector con barro, con fango. Bueno, es la Amarok de Volkswagen que está disponible en los locales de Carbón y Compañía. Ahí puede ver usted las direcciones en Balmaceda, en La Serena, en Copiapó también y en la ciudad de Valle. Y también en internet en carbonaycompañía.cl. Especialmente para estas zonas se puede jipear, hay varios lugares para poder utilizar la Amarok que ofrece Carmona y Compañía. Bueno, y también saludar a la empresa regional Vasgo Arquitectura y Construcción. Vasgo es una empresa regional dedicada a entregar soluciones integrales para que usted, señora, usted señor, usted empresario, usted director de algún servicio público, quiera y pueda ejecutar una obra de construcción en cualquier lugar. Usted puede ver, esas son todas obras, imágenes reales de los trabajos que ha hecho Vasgo a lo largo de su carrera en la construcción y en la ingeniería en la región y también fuera del país. Mira, desde casas, piscinas, hasta plantas de revisión técnica en distintas regiones del país. O sea, el respaldo que tiene esta empresa y la calidad de su integrante, por supuesto, nos acredita y puede hacer realidad. Mira, ¿cómo estaría una casa así en el Valle? Una parcelita. Una parcelita. Con una piscina. Una gran cantidad de oficinas ahí, como puede ver. Bueno, eso es Vasgo Arquitectura y Construcción. Comuníquese con los números que están en pantalla o ingrese a vasgo.cl, que ya va a tener una imagen nueva y renovada, por supuesto, el sitio web, para que usted pueda comunicarse con Vasgo Arquitectura y Construcción, que también está junto a Vive el Deporte. Nos metemos de lleno a la eliminatoria. Porque lo dijimos en el inicio del programa, Pato Leiva, el triunfo de Chile ante Perú costó, fue sufrido. Los que fuman se fumaron varias cajetillas. Los nervios nos tuvieron hasta el final. Hasta los 5 minutos finales estábamos en la incertidumbre porque de no ganar este partido se complicaba el camino al Mundial. Sí, Rodrigo, yo creo que prácticamente nos quedábamos fuera de clasificar a Rusia, al Mundial de Rusia, porque lo sabemos, en el papel Perú es un equipo abordable, tiene que ser un equipo inferior al equipo chileno, tanto en el plantel como también en la forma de juego que tienen ambas escuadras, y lo demostró el equipo chileno. Sí, ahí, como podemos ver en las imágenes, ahí está el primer gol de Chile, centro de Mauricio Isla por el sector derecho y cabecea solo, solitario. Es Arturo Vidal el que hace celebrar a todo el público del Nacional. Poca gente, la del Nacional. Sí, ya vamos a tener el detalle de los goles, Pato, pero centremos un poquito el inicio en este comentario, porque hay números. No, sigamos viendo la imagen, está bien. Pero hay puntos altos dentro del equipo. Me parece que hay un cambio de actitud muy, muy importante en la selección chilena respecto a lo que fue el partido, el desastre de Quito de la semana pasada. En Ecuador, sí. Puntos altos a rescatar. Bueno, Vidal, ¿para qué decirlo de Arturo Vidal? Superlativo totalmente. El se echó al equipo al hombro, podríamos decirlo, con los dos goles que marcó. Pero también hay puntos altos con respecto al partido anterior. Correcto. Mauricio Isla, un partido que no se le veía hace mucho tiempo al lateral derecho de la selección chilena, junto con Jambo Seyur, que le tocó cubrir el sector que dejó Eugenio Mena, en desmedro de su mal partido que tuvo en Ecuador. Las bandas estuvieron bien cubiertas, por lo menos
por esos dos hombres. En el sector del medio campo, Marcelo Díaz, muy bien, un relojito atrás, cubriendo toda la zona, corrió. Tremendo. Todo lo que pudo hacer Alexis Sánchez al sacrificio, un hombre que no está acostumbrado a bajar, a recoger balones, pero tuvo que hacerlo. También lo que corrió Alexis Sánchez fue verdaderamente increíble y es muy rescatable. Además, el rodaje que le da Pizzi a los jugadores jóvenes, como Nicolás Castillo y Enzo Rocco, que son jugadores jóvenes que hay que empezar a hacer el rodaje y el recambio de esta selección chilena. Ahí me quiero detener, señor director, por supuesto, porque estamos viendo ya imágenes de los otros partidos, pero evidentemente que hay puntos altos, y que sorprenden. Por ejemplo, Nicolás Castillo, la inclusión de Castillo en los primeros minutos fue muy resistido, me incluyo, resistí mucho porque hubo muchas pelotas que dio por perdidas en los primeros minutos de partido. Sí. Sin embargo, a lo largo del encuentro de los 90, uno hace una sumatoria y dice, oye, Nico Castillo fue un factor determinante a la hora de generar ocasiones de riesgo, a la hora de poder ir al sacrificio. Me metió mucho más que el Edu Vargas, que se quedó con el cabezazo del primer tiempo y poquito y nada. La verdad que se quedó en deuda de Eduardo Vargas. Me parece que el Nico Castillo, por el conocimiento que tiene Pizzi de él, por el trabajo que ha hecho en la Universidad Católica, va a tener seguramente mucho más minutos de juego. Me quedo con esa actitud que tuvo Nico Castillo. Bien por el Ovallino en Zorroco también, tuvo un muy buen trabajo en la saga. Quizá Gonzalo Jara, estamos acostumbrados a que hay algunas chambonadas, afortunadamente no fueron tantas. El gol de Perú, sí, la verdad que nos dejó pero perplejo porque se cuela dentro de la defensa y de puntete anota el jugador del Perú. Así que, bueno, en líneas generales me parece que cambia mucho la actitud. ¿Influyó lo que publicó la prensa, esto de que se filtró un asado en la previa del partido con Perú? ¿Influyó que entraran picados estos chiquillos para darnos este nivel de juego? Porque si analizamos los niveles, es totalmente un equipo irreconocible el de el día martes en la noche respecto al que jugó la semana pasada en Ecuador. No, un equipo totalmente distinto. Yo creo que ese es un factor fundamental dentro del juego que hizo la selección chilena, porque son jugadores que están habitualmente ligados con las redes sociales, están ligados a toda esta tecnología, al nuevo periodismo. Entonces, este tipo de cosas les llegan, porque las críticas fueron muy fuertes al equipo. Tras el partido frente a Ecuador, hubo videos que mostraron que prácticamente los jugadores estaban caminando en el terreno de juego, entonces eso les deja un sabor picante a los jugadores con ganas de revertir la situación, y qué mejor que hacerlo frente a Perú. Pero me parece que leen las críticas nomás, porque no leen las alavanzas que hace la prensa, porque de un tiempo a esta parte la selección chilena se ha ganado el respeto de todos y la prensa lo ha tratado muy bien. Me parece que esa parte no la leen los jugadores, leen solamente los temas negativos que publica la prensa, y claro, ante eso, de hecho, nos llamó la atención porque todo hacía pensar que después del partido Chile iba a ser una fiesta, una alegría tremenda en camarines, y sale Pizzi con una declaración que nos deja todo para adentro cuando dice, ¿sabe que yo había puesto mi cargo a disposición como técnico? Una cuestión que deja y pone baño frío inmediatamente al triunfo. Bueno, de alguna manera sirve para no volverse loco tampoco, porque se le ganó a Perú, porque se cumplió con una obligación de ganar como local y de recuperar algunos puntos. Lo que viene ahora es tremendamente difícil, porque viene Colombia, hay que jugar con Colombia allá en Barranquilla, sabemos lo que significa, ya vamos a ver imágenes de lo que pasó en este choque con Uruguay en esta fecha, y luego viene precisamente el partido con Uruguay, así que es bastante duro lo que viene para la selección en poco más de 30 días. Son dos encuentros sumamente complicados los que se le vienen a la selección chilena, pero es un poco complejo que el técnico de la selección salga del partido y prácticamente fue una explicación bastante confusa, porque deja su puesto a disposición, pero no es que renuncie, sino que siempre ha estado su puesto a disposición y dejando de lado cualquier tema económico, además hace énfasis en ese sentido. Y bueno, luego sale Arturo Salá a ratificarlo y a decir que por lo menos va a ser el técnico durante las eliminatorias al Mundial de Rusia. Por lo menos ahí se pone en paño frío, pero hay que trabajar, sí, y mucho, porque se vienen dos encuentros que no son equipos como Perú, sino que son equipos como Uruguay, que están en la punta, y también Colombia, que es sumamente complejo ir a jugar allá en Barranquilla con los grados de calor que hacen, y además el factor climático, como es la lluvia también.
Lo pudimos ver ayer, el día de ayer también. Bueno, vamos, señor director, a revisar todos los goles de esta fecha eliminatoria que hemos compilado para que ustedes puedan revivir, para que nos emocionemos, sin llorar en todo caso, ¿eh? Vamos a llorar nosotros para ver los goles. Vamos con las imágenes de lo que fue esta fecha eliminatoria, iniciándose la segunda rueda de este campeonato rumbo al Mundial de Rusia. Ahí estamos viendo ya el partido con el cual iniciamos este compendio, la anotación de Arturo Vidal a los 10 minutos de partido de cabeza. Arturo Vidal, que ponía el 1-0 y que vencía al portero Gallese de el Perú. ¿Cuánta gente fue al estadio? ¿Sabe cuánto público llegó? No. 32.000 personas. Poquísimo. Muy poca. Poquísimo. Gente. Es que muy cara la entrada. 44.000 pesos los codos, que son galería al fin y al cabo. Pero esa era la pero única el codo, que ahí no va. El codo es una galería. Sí, es una galería más. Lo ocultaron. Sí. 44 lucas es la más barata. No. 11.000 pesos era la más barata de galería, pero 11, que es la que se agotó de inmediato. Correcto. Ahí está el gol de del jugador Edison Flores. A los 76 fue ese gol. Imagínate a la altura del partido que nos vieran empatar. ¿Y cómo se cuela dentro de todos los defensores? La defensa un poco. De puntete, pum. Zurda. Nada que hacer, Claudio. Nada que hacer, Bravo. Era el empate que nos tenía, pero muy tensionado a esa altura, a casi 15 minutos del final del partido. No, y silenciaba el Estadio Nacional. Terrible. Pero un hombre que fue obstinado y que no quiso salir nunca. La jugada es notable, ¿eh? Que parte con Marcelo Díaz, Isla, se encuentra con Charles y Arturo Vidal, que remata directamente. La media vuelta y el remate abajo, que deja sin opción nuevamente al portero Gallese, poniendo el 2-1 de Chile. Ahí está la jugada, el génesis de la jugada, fíjate. Muy buen trabajo de Mauricio Isla, como lo dijiste. Sí. Un chispazo de Aránguiz que da un taco, pero notable, ahí se encuentra. Y Vidal, el giro. Un control muy bueno, el giro, bueno. Y remata esquinado para hacer inoportuna la tirada del portero Gallés. Ahí no dolía el tobillo, nada, ya. Nada, ya no, bueno, ese es el 2-1 de Chile ante el cuadro de Perú. Vamos a Barranquilla con este partidazo que se jugó también ayer durante la tarde. El 2-2 de Colombia ante Uruguay. Abre la cuenta Aguilar de cabeza a los 14 minutos en un Metropolitano de Barranquilla con 40.000 espectadores. Era fiesta total a esa hora bajo la lluvia en Barranquilla. Sí, bajo la lluvia y con un calor extremo, sumamente caluroso. Ahí el centro a raíz de un tiro de esquina y cabecea solo Abel Aguilar. Es difícil hacerle un gol de cabeza a los uruguayos y más de balón detenido, pero sin complicaciones ahí el colombiano anotó el 1-0 para generar el grito del gol en Barranquilla. Pero duró poco la alegría porque a los 26, y ya estaba lloviendo con Tuti, ¿eh? A los 26 aparece el Saúl Rodríguez, que de cabeza pone el 1-1, el empate de los uruguayos, que no la podían creer, ¿eh? Y que tuvo algunas complicaciones, pero bueno, el golpe de cabeza de todas maneras sirvió para anotar en esta jugada de laboratorio preparada por los uruguayos, que claro, hay una licencia ahí de un defensor colombiano y el error también del portero Ospina, que no puede contener ese cabezazo. Era el 1-1 de los uruguayos. Sí, choca ahí con un defensor. Bueno, el portero de la selección colombiana ahí se equivoca en la salida y además no puede atrapar ese balón, pero tuvo un muy buen partido el portero David Ospina de la selección de Colombia. Ahí está, pues. Segundo tiempo y aparece un hombre que estuvo castigado mucho tiempo, pero que ya se convierte en un referente. Hola. Como es Luis Suárez, para poner a los 73 minutos el 2-1 de Uruguay. Se ha instalado la sorpresa en el Metropolitano de Barranquilla con el triunfo uruguayo hasta el momento. Luis Suárez ahí recibe un balón solitario, ya estaba solo comandando el ataque. Increíble, lo recibe y remata prácticamente sin ángulo, ¿no? Al segundo palo del portero, nada que hacer, un remate muy bueno del delantero del Barcelona. Gran pelotazo de Claudio Ríos, de Diego Godín. Le mandamos saludos a Claudio Ríos, colega periodista que tiene un parecido físico con Diego Godín. Pero ahí está, Luchito este Suárez, el poniendo el 2-1. Fíjate, a los 73 minutos. Pero no estaba todo cerrado. No estaba todo cerrado. Tremendo cabezazo. De Jerry Mina. Jerry Mina, el que coloca el 2-2. El definitivo 2-2 al minuto 84. Con un baile como están acostumbrados a hacer los colombianos en sus celebraciones. Muy buen gol el que hace el volante de Colombia. Un centro por el sector diestro y un cabezazo que deja sin opciones al portero Mullera. Y que colocaba el empate. El empate que de todas formas le sirve un poco a Chile. Sí. Para que no se escapen tanto. De todas maneras. Gran gol, gran factura. En este partido que dirigió el argentino Néstor Pitana.
y que finaliza empatado 2-2 entonces entre colombianos, casi con calzoncillo, Colombia y Uruguay en Barranquilla. Aquí tenemos Bolivia-Ecuador. ¿Qué tal? Hernando Siles de La Paz. Con un partido que fue sorpresivo porque el dueño de casa se estaba poniendo en ventaja muy tempranito a los 4 minutos. Pablo Escobar, el bueno. Nombre colombiano. Sí, señor. Mira cómo... un zambombazo. Tremendo, tremendo. Ah, cómo saben, cómo manejan el factor altura para rematar de distancia, para poder dar la dirección. Ahí recupera muy bien el carrerón, le gana la espalda a los defensores que llegaron a contratiempo y el remate que deja sin ninguna opción al portero ecuatoriano. Con el 1-0 para el cuadro boliviano, Escobar. Arbitraje de el juez Díaz del Paraguay, 20.000 personas en el Hernando Siles. Y viene el 2-0 también de Escobar. Ahí lo pueden ver. Golazo. A quemarropa prácticamente. Sin opción también. Muy flojita la defensa ecuatoriana hasta ese minuto, en la primera parte del encuentro. Viene la recuperación ya en la segunda parte, pero un pelotazo largo. Y mira cómo dejan el camino a los defensores ecuatorianos. Y eso que Ecuador también sabe de altura, ¿no? Sí, también sabe de altura, sí. Pero ahí son palabras mayores, Hernando, sí. Son palabras mayores. Le mando un saludo a Cachito Vera. Cacho Vera, que nos ve siempre. Cacho Vera jugó en el Strongest de Bolivia. Duró un mes en Bolivia, porque no aguantó la altura. No, y jugaban ahí con el Hernando Siles, de La Paz. Ahí hacía local. Dice que era terrible, que era insufrible jugar ahí en la altura de La Paz. Ahí está, ¿ves? El 2-0 para Bolivia. Segunda parte ya, y mira cómo tomaron oxígeno los ecuatorianos, Patito Leito. Así es, tomaron oxígeno porque el del sector diestro sale el centro a ras de piso y es el hombre de la polémica. Pensión, el de la pensión. El hombre de la polémica. Ener Valencia, que anota el Pavón, ¿no? El 2-1 transitorio. El 2-1 transitorio a los 47 minutos. Ener Valencia. La hizo de oro el otro día. Sí. Salió cualquiera la quisiera hacer así. Se arrancó. Aquí hay una incidencia en la cual expulsan a Caicedo por doble amonestación en el minuto 78 de partido. El defensor ecuatoriano entonces que se va a las duchas. El juez Díaz del Paraguay lo amonesta, claro, sí. Tenía a María, entonces. Y viene la reacción del cuadro ecuatoriano. Nuevamente el centro por sector derecho aparece por la mitad del terreno de juego y solitario, el hombre de la polémica, nuevamente. Sí, pues. El doblete, Ener Valencia, a los 88, celebra Ener Valencia un punto de oro, podríamos decir, que logra Ecuador, porque ya tenía casi todo perdido, perdiendo 2-0, pero lo dio vuelta con Ener Valencia de protagonista. Y nos vamos a Venezuela, al Estadio Metropolitano de Mérida. ¿Cuánto público? Más de 30.000 personas vieron este partido. Y qué golazo, qué regalito, qué bombón es el que se come Gabriel Jesús, quien a los 7 minutos de partido puso el 1-0 para Brasil. Hay esperanza en Brasil con este jugador, Gabriel Jesús, 19 años, por fin podría aparecer un 9, ahí viene la definición. Pero ¿cómo le qué es clase? Eso. No por nada Pep Guardiola puso sus ojos en él. Sí. Así que el hombre del ahí Manchester está. City. Oye, pero qué chambonada la... No, pero buena definición, hay que tener calidad para definir de esa forma, porque claro, aquí muchas veces se ha tratado de hacer eso y esos lujos se van terminan a la en, terminan en chamonada también. Recuerdo un penal que va a tener aquí en la portada hace poquito un jugador, la Gata Fernández, pues. La Gata Fernández, sí, la Gata Fernández. ¿Cómo olvidarlo? Sí, señor. Y el 2-0 caería a los 53 minutos, obra de William, también parecido al de Lucho Suárez, ¿eh? Sí, también parecido. Parecido al hombre del Chelsea de Inglaterra. Ahí William, el número 19, ya hace celebrar a los brasileños que se alzan en la tabla de posiciones sin Neymar. Sin Neymar porque estaba, no podía jugar el partido. Un centro a ras de piso y la definición por el sector diestro de William que coloca el 2-0 final entre brasileños y venezolanos. Sí, en este partido hubo un problema. Y bueno, vamos a este partido que de verdad es la sorpresa de la fecha, porque Paraguay fue a ganarle a Argentina en condición de visitante. Un partido pero
realmente inesperado para los argentinos que repletaron el Mario Kempes de Córdoba. Más de 40.000 personas fueron testigos de este triunfo y del gol de Derlis González para los paraguayos. Histórico triunfo de Paraguay en tierras argentinas. La gente de Argentina se quiere morir porque de verdad es impensable lo que está ocurriendo con su selección. No existe. De los dos partidos que tenían, los dos eran abordables y de 6 puntos lograron uno. Así que es verdaderamente un bochorno lo que está viviendo la selección argentina. Con técnico nuevo y todo, ¿eh? Técnico nuevo, pero parece que sin Lionel Messi no. Mira, bueno, que se pierde Di María, increíble el remate. Impresionante. Ahí apuntan los dardos, a los delanteros especialmente. Sí. Di María. Pero fue bien Villar a la contención, en sí, todo caso. ¿Eh? Sí. Se tiró muy bien. Juez titular el portero de Colo Colo. Justo Villar, una de las figuras del partido, sí, de hecho. Absolutamente, pero buen remate de Di María, que quizás son las más cercanas de Argentina. Y ya vendrá la imagen de la polémica. O sea, más que polémica es la. La bochornosa, ahí está el penal. Sí, claro, penal. Y mira tú lo que pasa. Veamos. El Kun Agüero. Ay, cómo lo anunció. Cómo lo anunció el Kun Agüero. Se lo dijo prácticamente a Justo Villar, que no tuvo problemas en contener el balón. Muy buena contención. Arbitraje de Fedor Zuk de Uruguay. Para este 1-0 no pudo Argentina ante el cuadro de Paraguay. Y la última también del Kun Agüero, pero molestísimos, muy calientes los argentinos que no pudieron y que se terminan derrotados ante los paraguayos en esta fecha clasificatoria rumbo a Rusia. Argentina igual que, claro, se da por descontado que pueden ir al Mundial, Argentina, Brasil. Sí. Brasil es el puntero, pero alguno de ellos debería empezar a bajar para que Chile también pueda ascender y así poder clasificar por lo menos en el sector de repechaje, que a mi parecer puede ser abordable el repechaje que siempre le toca a los sudamericanos. Exactamente. Vamos a la tabla. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones después de esta fecha clasificatoria? En noviembre vendrá la siguiente fecha. Reiteramos, Chile ante Colombia, luego ante Uruguay. Pero la tabla, la foto del momento dice lo siguiente, señor director. En pantalla ya comenzamos a ver cuáles son los equipos que están en el liderato. Es Brasil el puntero, que tiene 21 unidades. Ahí lo vemos, Brasil con 21. Uruguay en el segundo lugar con 20 puntos, Ecuador 17, Colombia 17 y Argentina 16. Esos son los 5 primeros de la clasificación. Ahí están los 5 primeros de la zona clasificatoria de las clasificatorias para el Mundial de Rusia. ¿A quién deberíamos bajar de ahí para meternos? A Ecuador, ¿no? A Ecuador o Colombia deberían ser. Ahí está el segundo grupo. Luego viene Paraguay con 15, Chile con 14, ahí estamos los chilenos. Perú con 8 unidades, al igual que Bolivia con 8 y Venezuela tan solo con 2 unidades, esperando lo que pudiera ser los puntos de Chile, que quizás podrían sumarse 2 adicionales por el partido frente a Bolivia. Podríamos llegar a 16, ¿no? Podríamos llegar a 16. Claro, pero eso ¿cuándo? ¿La FIFA cuándo lo...? Porque para castigar son re buenos, pero no para castigar a nosotros siempre es rápido el trámite. No sabría cuándo tendría que haber esa resolución, pero yo creo que ya en los próximos días ya tendría que estar listo. O sea, aunque Chile tardó, esa es la argumentación que tiene el equipo boliviano, la Federación Boliviana, de que Chile tuvo una reacción tardía con respecto a la situación que pasaba con el jugador Nelson Cabrera. Uh-huh. Y Chile argumentó de que el jugador no estaba en regla su nacionalidad porque no había estado durante los 5 años que necesita estar un jugador en el país donde quiere jugar. Entonces, esperemos que pueda ser meritorio y que la FIFA beneficie alguna vez a la Federación Chilena, aunque Chile debería haberlo ganado en la cancha. Pero todo sirve. Son dos puntitos que están ahí en carpeta. En la guerra, en el amor y en el fútbol, todo se vale. Ay, mira, un hombre que sabe. ¿Te da cuenta, no? De todas maneras. Bueno, eso con las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. Esperemos que Chile pueda seguir en buen camino para clasificar a la cita del año 2018. Bueno, hablando de fútbol, aprovechemos este envión de fútbol porque tenemos actividad el fin de semana. Vuelve a reengancharse el campeonato. Usted sabe que cuando juegan las selecciones no hay fútbol de primera ni de primera B. La verdad que no entendemos por qué se suspende, porque se juega en la semana y los partidos de la B son fin de semana, no sé qué. Y además no hay ningún seleccionado nacional. No, no hay ningún Coquimbano ni un Granate en el 11 titular todavía. Esperemos que pronto podamos retomar esa,
esa situación. Pero bueno, La Serena vuelve a jugar de local este fin de semana ante el cuadro de Deportes Valdivia, un equipo que ha tenido un complicado torneo. Ahí estamos viendo imágenes de los granates que van a volver a jugar el sábado a las 7 de la tarde. Está programado el partido del equipo de Jaime García, que vamos a tener que familiarizarnos de nuevo. La idea futbolística de Jaime debería ir plasmando, porque estos días han servido para ir trabajando, para ir afinando fórmulas de cara a lo que resta de campeonato. Pero en el papel aparece Valdivia, Deportes Valdivia, un equipo que recién asciende y que no ha tenido un buen torneo. Por lo tanto, debería ser un rival abordable para los granates del día sábado. Sí, es uno de los rivales que está peleando la parte, la última parte de la tabla. ¿Cuántos puntos tiene Valdivia? 6 puntos. ¿Y Serena? 4. 4 unidades. Entonces, si Serena logra claro, por lo menos sí, ganarle a Valdivia, ya ascendería un poquito más y ya no sería el colista del campeonato. Pero tuvo 2 semanas ya para trabajar el técnico Jaime García con los muchachos, con los dirigidos. Así que esperemos que pueda sacar un resultado positivo y que, como tú lo decías, Rodrigo, se pueda plasmar la idea que tiene el técnico con respecto a incluir bastante jóvenes para que sientan la camiseta, para que la mojen y también para que se pueda obtener los tres puntos, porque de nada sirve que puedan jugar bien si no se obtienen los 3 puntos. Yo creo que eso es lo importante, y la necesidad que tiene el cuadro serenense por sumar de 3 en su casa, por lo menos, es imperiosa. Absolutamente. Invitación para que el público vaya al estadio el día sábado. Reiteramos el horario, 7 de la tarde el día sábado. La Serena recibe al cuadro de Deportes Valdivia en la cancha de La Portada, así que estaremos, por supuesto. ¿Hay transmisión? Hay transmisión de Viva el Deporte Radio, para que también se conecten a través de nuestro Facebook el fin de semana, para que puedan escuchar y ver también los alcances de este partido ante los valdivianos. Así que estaremos ahí, por supuesto, reporteando ese partido, y también estaremos pendientes de lo que va a ocurrir en el estadio de el balneario de Caldera. Sí. Recordemos que Copiapó, por todo lo que ocurrió con el aluvión el año pasado, no puede todavía jugar. ¿Sabe que todavía no se recupera el estadio? No sé, si yo pasé por afuera el otro día. ¿Y? Todavía le falta mucho. Claro, el alcalde de Copiapó dice que está aprovechando la campaña para limpiar el estadio. Dicen que es un plus. Más que un plus, es un banderín de campaña esto de recuperar el estadio de Copiapó. Así que bueno, si hay una cosa buena que puede traer la campaña política, es que se adelante en una obra tan bonita como el estadio de Copiapó. Fíjate que el aluvión fue en el mes de marzo. Sí. Yo estuve en febrero en ese estadio. Me tocó transmitir para Cooperativa un partido de Colo-Colo con Iquique, que se jugó ahí. Ya. Entonces, yo vi, conocí el estadio, un estadio maravilloso, un estadio muy bonito, moderno, y que lamentablemente se convirtió en un verdadero lodazal. Pero ¿sabes qué? El estadio salvó a la ciudad de Copiapó. Porque el estadio está a la orilla de la principal avenida, Los Carreras, me parece. Los Carreras, la avenida principal. Y claro, fue el espacio físico que contuvo una gran cantidad de lodo y de agua, que impidió que llegara con mayor cuantía al centro de Copiapó. Así que, bueno, juegan en Caldera los copiapinos que reciben a Coquimbo Unido, el equipo de Juan José Rivera, que también tiene que confirmar como visitante el buen momento que tiene, porque está muy bien prospectado dentro de la tabla de posiciones. Está en los primeros lugares Coquimbo, una cosa impensada para algunos hinchas, pero ahí está Coquimbo Unido. En el último encuentro que tuvo como local frente a Iberia, donde logró ese importante triunfo que lo posiciona en ese lugar y que tiene que confirmar Pato ante los copiapinos. Así es, Rodrigo, porque también hay que recordar que si Coquimbo llega a ganar y se le llegan a dar un par de resultados, podría ser el nuevo puntero de la primera vez, porque recordemos que Coquimbo Unido tiene 13 unidades y el puntero tiene 15, que es Curicó. Así es. Con la misma cantidad de partidos, así que yo creo que es una cancha compleja. Es complejo jugar en el Estadio La Caldera. El viento tiene muchas complicaciones en ese terreno de juego. Copiapó lo sabe usar bastante bien, lo usa a su favor, pero también el elenco copiapino es un equipo que no anda tan bien como lo podría hacer Coquimbo Unido. Entonces, tampoco son tantas las horas de viaje que tiene que hacer la escuadra de Juan José Rivera. Tiene que dirigirse a la ciudad de Caldera, jugar y hacer su juego. Lo que están sabiendo hacer, tuvieron 2 semanas también para trabajar, y ahora es el momento de ratificar en condición de visitante, condición de foráneo, frente a un equipo que no viene tan bien. Entonces, yo creo que es la oportunidad exacta, la oportunidad perfecta para que Coquimbo pueda aprovechar eso y traerse 3 puntitos a la casa, que le vendrían bastante bien. Está cuarto Coquimbo, ¿no? Así es, Coquimbo está cuarto con 3 unidades y con 7 partidos. El tercero es Santiago Morning con 14 y Rangers con 15, pero tienen 8 partidos. Ah, correcto.
y Curicó tiene 15 con 7 partidos, al igual que Coquimbo Unido. Exactamente. Bueno, a las 3 de la tarde se juega el partido en Caldera del cuadro de Coquimbo ante Coquimbo. Estaremos también atentos a lo que hagan los Piratas en su visita a la tercera región del país. Fútbol completo en el primer bloque, Don Pato Leiva. Así que vamos a irnos a la primera pausa del programa y a la vuelta estamos con los deportes que no tienen pantalla. Estaremos con Básquetbol Sub-16, estaremos con un campeonato muy atractivo de Chile Líderes que estuvieron reporteando el fin de semana nuestros compañeros de trabajo. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Vive el Deporte. Carmona y compañía presentan Amarok de Volkswagen. Su motor biturbo diésel y el control electrónico de estabilidad aseguran confort y seguridad en todo tipo de caminos. No hay obstáculo ni condición ambiental que pueda detenerla. Y la precisión en el frenado está asegurada con un sistema de frenos ABS optimizado para off-road. Es la nueva Amarok de Volkswagen, solo en Carmona y compañía. Encuéntranos en La Serena, Copiapó o Valle, en nuestro sitio web y redes sociales. Carmona y compañía. Desde el año 2004, Inmobiliaria Nova ha hecho realidad el sueño de la casa propia para miles de familias en la tercera y cuarta región. Hoy vamos por más proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Condominio Nova Balmaceda. Departamentos con gran diseño y terminaciones de primera categoría. Edificio Playa Blanca. 12 modelos de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Nova Hacienda. Ubicado en un lugar privilegiado de Coquimbo, camino a San Ramón. El Santuario. Proyecto único en la zona en cuanto a diseño y urbanismo. Conozca nuestros proyectos en www.inmobiliarianova.cl. Inmobiliaria Nova. Calidad de vida. Atravesar tempestades, ganarle a montañas imposibles, soportar malos tratos, todo para verlos reír como nunca. All New Hilux, ruda con el camino, suave contigo. Rudeza y performance excepcionales se combinan con la comodidad de una nueva era en camionetas. All New Hilux, Toyota. Encuéntrala en Carmona y Compañía, Balmaceda 3681 y 5508 La Serena. Vasco, arquitectura y construcción. Somos una empresa joven que tiene por finalidad ofrecer servicios completos en el área de la arquitectura, construcción e ingeniería. Nuestro principal objetivo es solucionar y proporcionar a clientes particulares, servicios públicos y empresas un trabajo que satisfaga todos sus requerimientos, con un alto estándar de calidad y responsabilidad en cada proyecto. Haga realidad su proyecto y confíe en Vasgo Arquitectura y Construcción. Contáctenos en los fondos que aparecen en pantalla o ingrese a nuestro sitio web www.vasgo.cl. Aquichip es protección para tu celular. En nuestro local ubicado en Serena Oriente podrás encontrar carcasas para celulares y tablets, láminas de seguridad, vidrios templados de protección, audífonos, baterías externas de gran capacidad y accesorios de tus personajes favoritos. Encuéntranos en el Centro Comercial Serena Oriente, La Serena. Somos Aquichip, protección para tu celular. Atravesar tempestades, ganarle a montañas imposibles, soportar malos tratos, todo para verlos reír como nunca. All New Hilux, ruda con el camino, suave contigo. Rudeza y performance excepcionales se combinan con la comodidad de una nueva era en camionetas. All New Hilux, Toyota. Encuéntrala en Carmona y Compañía, Balmaceda 3681 y 5508 La Serena. Bueno, estamos de vuelta con más Vive el Deporte, el estelar del deporte regional. Por supuesto, agradecer a la gente que nos sintoniza a través de la señal 3 de BTR, a través de vivechileelqui.cl y especialmente, Pato Leiva, invitar a la gente a que nos acompañe los fines de semana desde los estadios, porque, claro, Vive el Deporte Radio, nuestro portal de Facebook, también emitimos a través de un sistema de streaming los partidos de los equipos locales
cuando por supuesto juegan en las canchas de nuestra región, para que la gente de otros lugares del país pueda escuchar, y lugares del mundo incluso. Así es. Gente que del extranjero nos sintoniza y se entera de lo que ocurre con los equipos de nuestra región. Así que estaremos transmitiendo el partido de La Serena ante Valdivia el día sábado a contar de las 18:30 horas para nuestro portal de Vive el Deporte Radio en la página de Facebook de Vive el Deporte. Vive el Deporte, entonces, para que nos pueda sintonizar, vernos y escucharnos, por supuesto. La nueva forma de sentir el deporte. Así es. Estamos siempre desde los estadios locales. ¿Estará don Jorge Rojas relatando? ¿Estará don Jorge Rojas? Qué bueno que lo dejaron. Don Felipe Araya vuelve también en los comentarios. Así que le mandamos saludo también a don Felipe Araya, que va a estar también en los comentarios del partido de los Granates y los Valdivianos. Equipo completo, entonces. Sí, pues. Bueno, usted tuvo un Coquimbo. Así es. Actividades deportivas, muchas que se desarrollaron en distintos escenarios del puerto. Cuéntenos un poquito y empezamos a ver imágenes de lo que se reportó junto al equipo de Vive el Deporte y a nuestros practicantes también. Sí. Como tú lo dices, Rodrigo, pasamos a ver las imágenes del Campeonato Nacional de Básquetbol que se llevó a cabo en el gimnasio techado de la ciudad puerto. Desde el 7 de octubre hasta el 10 de octubre se realizó el Campeonato Sub-16 de la categoría. Fueron ciudades como Iquique, Valparaíso, De Las Condes, Temuco, Puerto Montt, Puerto Aysén, Punta Arenas y por supuesto la ciudad local como lo es Coquimbo, que estuvieron ahí presentes. Mucha gente se agolpó a las cercanías del gimnasio techado de la ciudad de Coquimbo. Muy bien organizado, mucha organización. Los técnicos ahí se hacen presentes también. Los jóvenes, mucha participación de jóvenes desde tempranito estaban en la ciudad. Una organización bastante buena por parte de la Corporación de Deportes de la ciudad de Coquimbo. Muy interesante además que lleven a cabo este tipo de actividades. Y que se conozcan nuevas figuras dentro del básquetbol chileno. O sea, y que además importante. Eran muy buenos la forma en que jugaban los chicos, a pesar de ser jóvenes, aún menores de 16 años, pero siempre, siempre manteniendo un muy buen nivel. Por algo es el Campeonato Nacional Sub-16, ahí vemos todo el público que se hizo presente, las madres de los jóvenes, de todos los extremos del país, vinieron a apoyarlos. Eso sí hacían un énfasis, especialmente la gente del norte, que existe como una rivalidad con el sur, porque en el sur están los mejores exponentes del deporte, pero aquí siempre querían hacer un énfasis para poder lograr algún buen resultado. Escuchamos declaraciones. Otorgado nuevamente un nacional hacia la cuarta región, y especialmente a Coquimbo. Esperamos contar de que a futuro este campeonato salga tan exitoso como el anterior, que fue el Sub-17, para poder también demostrar de que en las regiones se puede hacer deporte con mayor auge y con también para potenciar y elevar la parte deportiva de nuestros jugadores y de nuestra juventud. Porque nos da un plus, porque a la larga salimos a nivel internacional. Hoy día han venido delegaciones desde Iquique hasta Punta Arenas, por la parte de norte a sur. Así que eso nos da un plus mucho mejor. Dificultades, bueno, más que nada la demora en el arreglo de un poco del gimnasio en cuanto a las luces. Después del terremoto fue bastante largo y extenso la espera que pudieran arreglar el techado. En la parte organizativa hemos tenido, gracias a Dios, la cooperación de mucha gente, de muchas empresas, inclusive de particulares, la Corporación Municipal, la Municipalidad de Coquimbo, el GORE, obviamente, que con el aporte del recurso, digamos, para poder recibir a todas las delegaciones y organizar el campeonato. Bueno, eso es a nivel de clasificatoria. Federación hace grupos. Más que nada zona norte, zona centro, sur y extrema. La extrema viene por derecho propio. Participan en eliminatoria y el ganador obviamente tiene el derecho a participar en este campeonato. Generalmente son cerca de 15 selecciones que se eliminan entre ellas y los ganadores, como les decía, los primeros 8 llegan acá. El nivel es fuerte, es altísimo. Nosotros ya hemos competido con la mayoría de los equipos en el Nacional Sub-15, que fue en Ancud el año pasado. Obviamente todos tenemos desarrollo. Mi equipo se desarrolló en un año, los otros equipos también. Entonces, y el nivel es bueno. Obviamente los equipos del sur llevan la ventaja por tener mucho más partidos que nosotros y que toda la zona norte en realidad. Pero nosotros estamos tratando de acercarnos al nivel de ellos. Esperamos, sí, que los chicos estén concentrados y
con fe en sus capacidades y hacer un buen campeonato. La primera meta nuestra es llegar dentro de los 6 primeros, para ahí recién luchar a optar a los puestos de avanzada. Pero la idea hoy día, en los 2 partidos que tenemos, como mínimo uno de ellos tenemos que ganarlo y ya nos metemos dentro del grupo de los 6. A ver, es como... siento igual nervio, porque igual son los mejores de Chile, vamos a ver nuestro nivel comparado a los de ellos. Igual siempre han dicho que el básquetbol del norte es malo y cosas así. Entonces ahora vamos a demostrar eso, que es lo contrario. Que hemos practicado durante varios años todo esto para mejorar y dar la pelea contra los equipos del sur. Entonces, personalmente, para ti como jugador, ¿cuáles son las expectativas para este nacional? Demostrar que tenemos un buen básquetbol en el norte. Para mí esas son mis expectativas. Como algunos más nerviosos que otros, porque algunos son nuevos, entonces no tienen la experiencia que algunos tenemos ya. Pero igual hay que apoyarlos y jugar como sabemos, ¿no? Bueno, ahí estaba esa interesante nota con lo que ocurrió en el campeonato sub-16 de básquetbol que tuvo lugar en el techado de Coquimbo, Pato Leiva. Gran participación de distintos clubes y equipos del resto del país que tuvieron y se dieron cita en el techado de Coquimbo, que se mantiene en muy buenas condiciones. Hay que felicitar la mantención de este recinto y que se realicen más actividades ligadas al básquetbol, que tiene una importancia fundamental en el puerto. Hay lugares como el Atenas de Coquimbo, sí. En fin, hay lugares donde de verdad es emblemático este deporte del baloncesto, así que felicitaciones para los organizadores de este evento. Sí, muchas felicitaciones. Además, hacer un realce en que se mejoraron la iluminaria del techado de Coquimbo, que había quedado en unas condiciones no tan buenas después del terremoto que ocurrió el año pasado. Entonces es muy bueno que se mejoren este tipo de cosas y que no todo el fútbol, sino que también hay otras instancias como lo es el básquetbol a nivel nacional, que es sumamente importante, y la copa se la llevó el equipo de Valparaíso, en ese caso. Muy bien. El equipo de Valparaíso fue el que campeonó en este campeonato sub-16 que se realizó en la ciudad de Coquimbo. Muy bien, felicitaciones a los organizadores del básquetbol. Y también tenemos otro deporte que involucra más que todo a las damas, ¿no? Así es, pero no necesariamente las damas. Ah, también hay varones. También hay varones que participan. ¿Qué se puede? Sí, Jorge. Está medio tímido. Sí, se puede. Estamos hablando de cheerleader, ¿no? Así es, porque durante el fin de semana, específicamente entre el 8 y el 9 de octubre, se llevó a cabo el Challenger National Fest 2016, en la actividad de cheerleaders sumamente importante a nivel nacional, que se llevó a cabo en el estadio. Ahí están en las imágenes que pueden ver a continuación, estaban entrenando las chiquillas y los chiquillos, porque también pueden... ¿Hay también equipo de varones? No hay equipo de varones propiamente tal, pero sí hay varones que colaboran cuando llevan a cabo los saltos ahí de base, o también cuando tienen que hacer estas maniobras, estos saltos. Colaboran. Mucha gente fue, ¿eh? Mucha gente. Hay gente de todos los sectores del país, de Villa Alemana, de Viña del Mar, bueno, la gente de Coquimbo y de La Serena, de todos los extremos del país se hicieron presentes. Y de todas las categorías, ahí tú puedes ver. Buena producción. Muy buena producción, bastante entretenido. Mucha gente, cabe destacar eso, muchas personas, más de 2.000 personas al estadio. Jueces 100%. Certificados de la Asociación Americana. Oiga, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cómo era el sistema de evaluación? ¿Tenían una rutina cada uno de los equipos a participar? ¿Un tiempo determinado? Cuéntanos, ¿cómo fue la modalidad? Cada uno tenía que llevar a cabo una rutina, y ahí los jurados, los jueces, realizaban la evaluación. La evaluación, claro. Y ahí se premiaba a los 3 primeros lugares de cada categoría. Uh-huh. Así que y había medalla de participación para todas las personas, correcto, participantes que estaban en la competencia. ¿De qué edades vimos niños ahí, jóvenes? ¿Desde qué edad? ¿Del más chico al más grande? Deben ser desde 6 años. 6 años por lo menos, de 6 a 7 años hasta 20 años. Aproximadamente, sí. Sí, un poquito menos. 18, 20 años, ya. Claro, sí, así que eran de todas las edades, había gente, bueno, también los adultos acompañando a sus hijos, a sus parientes, ahí en el sector de las galerías del Estadio Francisco Sánchez Romoroso, en donde se desarrolló esta actividad, en donde habían, como lo dije anteriormente, habían 2 días de actividades, y el puntaje acumulado era el que era al final el que le colocaba la asignación, y ahí podían premiar a los distintos lugares que se llevaban a cabo.
ahí están los padres. Familia, sí. Harta familia, harto. Y además el clima acompañó también ese día en la ciudad puerto, porque había un sol radiante. Ahí nuestros estudiantes en práctica estaban con harto calor, harto agotamiento por el sol que estaba en ese lugar. Sumamente buena la organización del espectáculo. ¿Por qué lo digo? Por el tema de, habían zonas de hidratación, ¿ya? Lugares, la pantalla gigante en donde podía la gente, además de verlo, de presenciarlo, podía ver la participación de los equipos. Y también había un lugar en donde posterior a la actividad, posterior a la rutina que llevaban a cabo, iban a ver su rutina. Ah, qué bien. Podían ir a ver su rutina y podían apreciar los errores. Ahí están viéndolo su rutina, ver los errores, claro. Ver los errores y ven todo lo que aconteció durante la rutina de los participantes en esta hermosa actividad que se llevó a cabo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso los días 8 y 9 de octubre. Tendremos ya declaraciones de los protagonistas, ahí está, pues. Egipcio de Just Dance, tienen de 5 a 9 años y están emocionadísimas por participar. Están nerviosas, ansiosas y por sobre todo están contentísimas por tener la oportunidad de participar acá en la región y hagan este tipo de competencias. El primer lugar, obvio que el primer lugar, llevarnos la copa y esa es la meta final. Son ensayos prácticamente 4 veces a la semana, entrenamientos, técnica, elongación, clases de destreza para poder competir acá. Somos de acá, hace poco viajamos a una competencia de Santiago, Intense, y las niñas con este cuadro sacaron el primer lugar allá, son campeonas nacionales. Un poco nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? No sé. ¿Tienes ganas de salir al escenario y bailar? Sí, muchas. ¿Y usted? Muchas ganas de bailar y voy a estar con emociones positivas para poder ganar todo. ¿Y qué esperas para hoy día? ¿Esperas ganar el primer lugar? Sí. ¿Y ya han ensayado mucho? Cuéntame un poquito de eso. Hemos ensayado demasiado. Ayer ensayamos hasta muy tarde y lo hemos hecho muy bien y creo que vamos a ganar el primer lugar. Bueno, el colegio que traigo, que es la Escuela Cataluña, un colegio municipal, por lo tanto los aportes fueron desde la Corporación de Educación de Villa Alemana, la directora con sus gestiones, las chicas haciendo muchas actividades para reunir el dinero para poder venir, las familias, venimos con una delegación de 95 personas, entonces estamos hace mucho tiempo juntando el dinero para poder venir. Claro, los entrenamientos son intensos porque en verdad las planillas y los jueces son norteamericanos, entonces el nivel de exigencia es altísimo. Intentamos hacer el mejor trabajo con las niñas, son muy responsables, el deporte las une bastante, entonces creemos que es una herramienta fundamental para su desarrollo, así que desde ahí tomar las habilidades que el deporte les puede brindar y ellas tienen todos los potenciales para estar acá. Si uno habla de puesto siempre quiere tener uno de los tres primeros lugares, pero creemos que la experiencia para ellas desde lo personal debe ser maravillosa. Así que esperamos entregar lo mejor y que el resultado sea fruto del trabajo de ellas que han tenido todo este tiempo. Ha sido muy intensa. O sea, entrenando, elongando. No estoy nerviosa, pero es primera vez que salimos de otro lugar de Villa Alemana con el equipo del colegio. Sí, o sea, que ganemos, que nos unamos más como equipo. Esa interesante actividad de cheerleader que se realizó en el, oye, masiva concurrencia que hubo en el Estadio Sánchez Rumoroso, esta actividad que involucró a equipos de nivel nacional, de todas las edades que se necesitan, ¿cómo? No es campeonato, sino que nombre tiene. Es un como challenge. Nombre, como gringo, ¿no? Claro, challenge. Es que todo esto es gringo, pues cheerleader. Sí, claro, por supuesto. El Challengers National Fest 2016. Eso. Muy bien, que tuvo lugar en Coquimbo y que por supuesto la Cámara de Vida del Deporte estuvo presente. El equipo de práctica, ¿cómo el se llama nuestra práctica. Periodista en práctica? La señorita Tamara Barrales junto a Jorge Rojas, los dos estudiantes en práctica que estuvieron ahí, bueno, junto conmigo también, que estuvimos ahí reporteando bien. Todo. Bien Tamara, ¿no? Sí, bien Tamara. Un 7 la... Imagino que se portaron bien ustedes con Tamara. Yo... Siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto. Ya, vamos, yo a ningún problema. Tamara, ¿cómo estuvo? Yo creo que Jorge es distinto. Jorge no se porta muy bien, no, a veces siempre, casi siempre tiene problemas, entonces quizás puede haber un. Sí. ¿Sí? Jorge se porta espectacular. No, sí. Le mandamos saludos a la Escuela de Periodismo de la ULS que también
nos brinde esta posibilidad de tener estudiantes para que lógicamente puedan empaparse de lo que es la actividad del único espacio deportivo actualmente en la TV, a la profe de... Hay un electivo de periodismo deportivo en la ULS. A mi profesora, Bernarda Muñoz. Le mandamos un gran saludo a la Berni. Por supuesto, a Ignacio Pinto, el profesor de la cátedra de televisión. Y de periodismo especializado político. Sí, y Carola Rodríguez también, que también nos acompaña. No, Carola no hace televisión ya, ¿no? No. Sí, también. Sí, también para Carola. Y para Arlín, para la directora de la escuela. Y para Marcela Poblete, si vamos a enviar a todos, a mi profesora Marcela Poblete. También, un saludo. Profesor Sergio Paolini también. Sergio Paolini, sí, para todos los profesores de la Escuela de Periodismo de la ULS. Le voy a mandar un saludo a una tía que tengo con mucho cariño. Mándeme un saludo. Para mi tía Yalile, un saludo muy cordial. ¿Pero por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Un saludo para la profesora Yalile Yalile. Gran maestra. No, grande. ¿De verdad? Sí. Usted no le tienen mal. No, pues sí. Yo no los he dicho. Los niños nuevos no entienden eso. No saben apreciar las nuevas generaciones. Y no. Bueno. Todo bien. Bien. Nos vamos y hemos llegado al final de este programa. Esperemos que no haya represalias después de lo que dijimos al final del programa para ustedes. No, son bromas. Yo ya un saludo muy cordial a toda la gente Un saludo a Cristian Muñoz también. Profesor de publicidad. Bueno, a todo el equipo de Vía el Deporte, un agradecimiento especial. A todo el público que nos acompaña habitualmente, un saludo muy cordial. Yo quiero, antes de irnos, por favor, señor director, hacer rapidito la mención, especialmente lo que es el evento de la Inmobiliaria Nova, que está organizando para el próximo 21 y 22 de octubre. Esta gran Expo Full Crédito Hipotecario. Venga por su crédito hipotecario a la sala de ventas del condominio Alta Hacienda. En ese lugar, el día 21 y 22 de octubre, distintos bancos, entidades crediticias van a estar para buscar una solución y para poder permitir a usted tener un crédito hipotecario, comprar su departamento en el condominio Alta Hacienda. Así que ya lo sabes, 21 y 22 de octubre, Expo Full Crédito Hipotecario. Ahí están los bancos que van a estar presentes en esta actividad que organiza, por supuesto, la inmobiliaria NOVA a través del gran condominio Alto Hacienda. Tenemos un gran auspiciador y estamos muy contentos por eso. Así que para ellos un saludo muy cordial. A Kichip también un saludo muy especial. A Carmón y compañía y a la constructora Vasbo. Nos vamos hasta el día lunes. Vamos a estar de vuelta a las 10 de la noche. Sí, nos vamos y nos volvemos a encontrar el día lunes en horario estelar junto a Jorge Rojas y a Rodrigo Gutiérrez. Para el cariño, para toda la gente, el cariño de siempre, gracias por acompañarnos y nos encontramos, por supuesto, a través de la Ciudad 3 de Brea. Vive Chile Elqui. Señal 3 VTR en La Serena y Coquimbo. Presentó Vive el Deporte. El estelar deportivo de la televisión regional. Tenemos un ultraje, ¿no? Sí, tenemos un ultraje.